Quedaste mal en buró de crédito, tienes un historial crediticio negativo, piensas que no te van a otorgar un préstamo, una tarjeta o un crédito. Acompáñame, te voy a mencionar qué tarjeta de crédito sí te van a autorizar, estés como estés y cómo vas a reconstruir ese historial crediticio para después tener tu auto y hasta tu casa. Hola, mi nombre es Rubén Darío. Estamos en Dinero Feliz. Un tip que pocos conocen es que tú ya empiezas a generar un historial crediticio desde que contratas un plan en Telcel, ATT, Movistar, Megacable, Telmex, Total Play o cualquier servicio de internet. Y es positivo y negativo. Positivo porque si realizas los pagos a tiempo y no te retrasas, es más fácil que te autoricen un préstamo en un banco e incluso una tarjeta. De crédito, en cambio, si tú te retrasas en los pagos, se vuelve más complicado, más no imposible. Así que si tú ya estás en buro, te voy a mencionar cómo vas a empezar estas tarjetas sí o sí no las van a autorizar y la última es de mis favoritas la primera opción es la tarjeta story story nos menciona que hay 100% de aprobación y nos puede dar una línea de crédito hasta de 10 mil pesos el trámite se realiza en línea simplemente descargando la aplicación el link oficial te lo voy a dejar en el comentario fijado pero la tarjeta no tiene una anualidad y no hay comisión de uso puedes utilizarlo un mes dejarla de utilizar dos meses y no te va a cobrar algo adicional, está respaldada por Mastercard. Te funciona en cualquier establecimiento, compras en línea o compras en establecimientos físicos. No todo es tan bueno, porque hay que recordar que estamos en Buró. Por lo tanto, Story te va a cobrar una comisión por apertura que va desde los 0 pesos hasta los 500. Aquí es cuando las personas se desaniman, porque te puede cobrar esos 500 pesos, que los 500 pesos que Story cobra no te los va a regresar ya que es una comisión por aperturar tu tarjeta de crédito entonces si pagas 500 pesos suele darte una línea de crédito pequeña tan solo de 500 pesos y no vale mucho la pena pero lo importante es que vamos a reconstruir nuestro historial crediticio y para ello, si tú pagas puntual y realizas compras al menos con esa línea de crédito pequeña, vamos a mejorar. Y en tres meses, Story, te va a dar tu primer incremento a tu tarjeta de crédito. Tres meses más te puede dar un segundo incremento y mejorar esa calificación a buró. La opción número 2 es para las personas que les surge reconstruir ese historial de la forma más rápida y es a través de estas tarjetas. Pero antes de mencionártelas te invito a suscribirte a nuestro canal, a activar la campanita si tienes dudas, te estoy apoyando por Instagram. La forma más rápida y eficiente de reconstruir un historial crediticio es a través de una tarjeta de crédito garantizada, pero para ello sí vamos a necesitar dinero, ya que para tener la tarjeta garantizada debemos dejar un dinero a resguardo en el banco. Ese dinero no se puede mover, no se puede tocar, ya que va a garantizar que sí le vamos a pagar, pero a cambio nos va a otorgar una tarjeta de crédito que por lo general va a ser de la misma cantidad que vamos a depositar. Si tú dejaste 10.000, pesos a resguardo tu tarjeta será de 10 mil pesos algunos bancos que nos ofrecen estas tarjetas es scotia banco del bajío y a banco la tarjeta de crédito garantizada tiene una fecha de corte, una fecha límite de pago, te va a cobrar intereses si te retrasas, puede tener una anualidad como cualquier otra tarjeta de crédito tradicional y mientras más se use, más rápido vamos a reconstruir ese historial crediticio. Incluso después de seis meses, el mismo banco te va a hablar para ofrecerte una nueva tarjeta y puedas cancelar la garantizada y que nos regrese nuestro dinero o incluso ofrecernos algún préstamo. Como tip adicional, la mayoría de los bancos te van a pedir para obtener una tarjeta garantizada 10 mil pesos a 15 mil, pero AI Banco tan solo nos pide 1500 pesos para reconstruir nuestro historial. Si quieres más información, te voy a dejar un video exclusivo de AI Banco de este lado. Cuando no llevamos prisa, otra alternativa es la tarjeta CLAR. Clar, su principal función es una cuenta para ahorrar, recibir depósitos, realizar transferencias, pero también te va a ofrecer una tarjeta de crédito, pero eso es poco a poco. Mientras más utilices tu tarjeta de débito, te va a ofrecer una línea de crédito que vas a poder utilizar que llega a ser de hasta 12 mil pesos. Estos 12 mil pesos los puedes retirar en efectivo o también utilizarlos como cualquier tarjeta tarjeta ya que está respaldada por mastercard te funciona en cualquier establecimiento no tiene anualidad no hay comisión de uso no te van a cobrar la tarjeta ya que llegará hasta tu casa directamente sin ningún costo adicional y lo importante de ello es que si sí tiene una fecha de corte y una fecha límite de pago que si no pagas puntual los intereses si sí suelen ser caros Ahora, simplemente la mejor tarjeta de crédito con la que puedes iniciar es la tarjeta Rapicard. Y muchos se preguntarán, pero si sí, se puede autorizar, puede ser como un volado, porque hay muchas personas que sin historial se les autoriza. También con un historial regular o malo, también se puede autorizar. Pero yo te diría que lo intentes, ya que va a ser la que más beneficios y promociones nos va a otorgar. Por ejemplo, no va a tener anualidad, no hay comisión de uso, hay meses sin intereses en la mayoría de los establecimientos, Mercado Libre, Amazon, Liverpool, PayPal, entre otros establecimientos. Es Visa, te funciona en cualquier parte del mundo. También vamos a tener cashback, nos van a regresar dinero por todas las compras que realicemos. Si cargamos gasolina, si pagamos en un restaurante, si hacemos una compra en línea, nos van a regresar el 1. También si utilizamos la tarjeta RappiCard en su misma aplicación nos pueden regresar desde un 3% hasta un 7% Realmente es un muy buen descuento y si no te la autorizan al principio después de 3 o 6 meses de utilizar la tarjeta Story, A-Banco hey o la tarjeta CLAR Puedes tramitarla y seguramente si no las van a autorizar es una buena opción para mejorar nuestro historial y al mismo tiempo tener una buena tarjeta con promociones que nos va a regresar dinero por utilizarla. Si quieres tramitarla te voy a dejar el link oficial en el comentario fijado porque también hay cupón por tramitarla. Si quedaste en buró de forma negativa, no es el fin del mundo, ni tienes que esperar 3, 5 o 10 años para salir de él. Todo está en tus manos y poder reconstruir ese historial. Ya te proporcioné algunas de las herramientas para tener una segunda oportunidad y ahora sí ser más responsable. Pero me gustaría preguntarte y que escribieras en la parte de aquí abajo si caíste en el buró, fue por culpa del banco o por algún descuido y cómo lo reconstruí o qué tarjeta de crédito te ha servido para aumentar tu línea de crédito y mejorar tu calificación a buro a todos nos va a ayudar te invito a darle like suscribirte a nuestro canal activar la campanita seguirnos en todas nuestras redes sociales estamos muy activos sobre todo por instagram cualquier duda te estoy apoyando porque recuerda no es tan difícil como parece nos vemos